más. Bienvenidos a Mi Parque, tu casa, con la mejor energía para este día. Nos conectamos con la salud, con el bienestar. Qué bueno que están con nosotros. Recuerden la línea telefónica para que hablemos. ¿Qué tal si alguien nos llama en este momento y nos saluda y nos cuenta qué va a ser el fin de semana? 268-6033, la línea telefónica. Señorita, muy bella como siempre. Gracias, Manu. Qué bueno comenzar este día, sentir que es viernes, que fue una semana muy productiva, una semana de momentos muy bonitos porque se sintió la reactivación de la ciudad definitivamente en estos días de Colombia Moda y Colombia. Claro. Cuéntanos cómo les fue por allá. Muy bien, todo muy organizado, me encantó. Yo hablaba con un amigo con el que estuve en la feria y le decía, es impresionante, o sea, nos seguimos cuidando, pero volver a ver la gente disfrutando de esos espacios, compartiendo, eso es salud mental, mano. Definitivamente hablábamos que necesitábamos esos espacios y ver a los emprendedores tan felices compartiendo sus, pues, sus emprendimientos, todo lo que habían compartido en este tiempo de pandemia, cómo habían salido adelante, historias detrás de los empresarios que estuvieron en Plaza Mayor, uf, unas historias muy bonitas que nos llenan de alegría porque de verdad la apuesta a este Colombia Tech más Colombia Moda 2021 se la metieron toda y yo creo que hay muy buenos resultados. Siento que eso marcó un precedente en este año 2021 y es ver a tantos emprendedores en una feria sí. de moda y de textil como es esta, que marca también una historia y, una fuerte pausa para retomar y reevaluar de la importancia de esos emprendedores que creyeron en la feria, que le apostaron por estar allí, por el tema de poder comprar de una vez y no tener que esperar a que saliera la colección. Entonces siento que eso nos permitió a todos como reinventarnos y sacar lo mejor que tenemos. Sabes también que me gustó que estaba también el stand de compra hecho en Medellín, esa apuesta que la gestora social también desde el inicio dijo, vamos a apoyar lo local, vamos a comprar lo hecho en Colombia, en Antioquia, y todo el mundo estaba ya apasionado diciendo, yo quiero apoyar, yo quiero comprar, se conocieron marcas muy bonitas. Entonces no, realmente muy contenta de esta semana que ya termina hoy, digamos que este fin de semana también a sentir que viene una nueva semana, seguirle apostando, Feria de Flores, bueno, seguimos con la reactivación económica muy fuerte aquí en la y ciudad. Y a cuidarnos, el mensaje siempre será a ese autocuidado, eso no es del otro, eso es de usted, si usted se cuida también me está cuidando, reactivamos, podemos volver a salir a tomarnos ese chocolatico, hacer esa compra, poder hacer esos eventos que nos gustan, participar de los eventos sociales, volver a un concierto, volver a ferias como esta que estamos hablando, poder disfrutar también de la Feria de las Flores con mucha responsabilidad. Siempre será el llamado porque no hay que bajar la guardia. Sabes también, Manu, y le quiero compartir a todos los televidentes, gracias por conectarse con Telemedellín. Todo el equipo de periodistas, de camarógrafos, mejor dicho, todas las personas que estuvieron detrás de esas transmisiones especiales, pues trabajaron muy duro, de sol a sol, como decimos nosotras. Y ayer se vio la alegría, el compromiso, el amor por este canal, el amor por la ciudad, porque definitivamente las personas también estaban felices de poderse ver ahí en la pantalla de Telemedellín, de poder llegar a esas pasarelas a través de nuestras pantallas. Muy bien, 268-6033, línea telefónica. Los invitamos también a visitar el micrositio de Mi Parque, Tu Casa, que está ubicado dentro de la página de Telemedellín, www.telemedellin.tv. Allí ustedes pueden repetir todas las veces que quieran los programas que hemos hecho hasta el momento, alguna receta, alguna rutina de ejercicio, algo que hemos hablado con algo, con algún nutricionista o psicólogo que les permita conectarse y engancharse nuevamente con ese mensaje, allí lo pueden repetir. Además, también recordarles el correo electrónico donde ustedes nos pueden escribir, recomendarnos temas, todos enfocados al bienestar, a los cambios de vida saludables, al deporte y a muchas formas de vivir una vida feliz ahora, pues, digamos, en este despertar de conciencias que estamos teniendo todos los seres humanos. Entonces nos pueden escribir ahí, miparquetucasa@telemedellin, y ahí nos comparten qué quieren ver aquí o qué profesional quieren que tengamos en nuestra sala. Así es, entonces los invitamos a conectarse con esa frase del día, con esa frase que de pronto a usted le suena o resuena porque está viviendo por algo, alguna situación con alguien o con su trabajo, y esto le puede dar un mensajito o alguna respuesta. Es un ganador el consciente de su presente, el que acepta sus realidades y asume el reto de cambiar su historia. Definitivamente somos lo que creemos, lo que queremos y lo que en coherencia hacemos.
lo que en coherencia hacemos. Eso me conecta al tema de la crianza a mano, que hemos estado hablando mucho del tema por estos días nosotras. Y definitivamente cuando estamos con nuestros hijos, siempre pensamos, queremos ser mejores personas, queremos aprender, queremos sanar ese niño y esa niña para poder enseñarles a ellos a través del ejemplo. No es fácil, porque no hay un manual, pero siempre si lo hacemos desde el amor y desde el respeto, pues yo creo que hay muy buenas oportunidades que les podemos regalar a nuestros pequeñitos para que sean felices, no en el futuro, sino en el día a día. Yo les digo que siempre les he dicho eso, me les quito el sombrero cuando deciden ser padres, cuando deciden ser madres. El tema de la crianza me parece un tema duros, me parece que la carrera, la profesión más tesa, porque de alguna forma ustedes tienen que reevaluar qué es lo que tienen en su educación para poder transmitir y mejorar esos patrones, ¿cierto? Siempre desde el amor, pero eso es un paso a paso que me parece que tienen toda la construcción y todo el respeto y la paciencia para lograr ese tema. Entonces, Manu, y lo conecté con esa última frase que dijo nuestra visitante, y es la coherencia, porque es que es muy difícil, a veces no somos perfectos, pero entonces ser coherentes como con eso que queremos, con esos hábitos, pero si nosotros no les enseñamos a través del ejemplo, pues es muy complejo. No pasa nada. Exacto, muy bien. Entonces por eso queremos invitarlos en este momento a que se conecten con un video. Santiago Cano, él es terapeuta familiar y es una persona que hoy nos trae algunas herramientas para ese preciso momento de la vida, cuando usted está en la crianza, cuando usted necesita tener una mejor comunicación, pero no sabe cómo hacerlo. Aquí están estas pautas. Hola, hoy quisiera compartirte una reflexión que me ha surgido tras haber conversado durante muchas horas con papás que tienen hijos en la adolescencia. Y ese es cuando nos ponemos a pensar en los valores que quisiéramos transmitir a nuestros hijos en la adolescencia, en una etapa en la que hay riesgos, en la que hay independencia, en la que hay una cantidad de exploración, quizás mucho más de lo que nosotros nos hubiéramos imaginado, pues la preocupación aumenta y la serenidad se va perdiendo. Súmale a eso el hecho de que nuestros hijos empiezan a buscar información en otras fuentes distintas a la casa. Ya no hablan mucho con nosotros, pero empiezan a buscar otra información a través de influencers, youtubers o otros medios que educan o que desinforman. Yo quisiera simplemente que reflexionaras en algo, y es que aún en los momentos en donde tu hijo pareciera no aceptar tu influencia o no aceptar tu compañía, tu acompañamiento en este proceso, siempre se logra un efecto. Los papás, a diferencia de esos otros medios que muchas veces son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, ofrecemos siempre respuestas aterrizadas. Vamos al origen de las cosas y sobre todo queremos transmitir ese amor por la vida. Ese amor por el ser humano. Los papás lo hacemos de manera muy natural. Nosotros no vamos con la tendencia, vamos con lo esencial. Y por eso podemos entender que lo que pasa en la vida familiar tiene un efecto siempre transformador y siempre formador en la vida de nuestros hijos. Cuando dudes en ese poder de influencia que tienes, piensa que nosotros no somos medidos por likes o por impulsos de interacción, ¿sí? Somos medidos en esa vinculación emocional. Y el momento es hoy. Hoy puedes estar más cerca de tu hijo, puedes ser más sensible a sus necesidades afectivas. Hoy es el momento para ejercer, como nadie, lo que solo tú puedes ejercer. Gracias a Santiago Cano por ese mensaje tan claro. Ese tema del vínculo, Manu, definitivamente es, como lo decía ahora, no es que seamos perfectos, pero si tú le regalas ese vínculo emocional a tu hijo, si estás ahí, no de esa manera muchas veces que queremos, pero lo acompañas y también le haces sentir que tú no eres perfecto, pero que lo amas y que la vida es muy bonita a pesar de todas las situaciones que se puedan presentar, pues yo creo que eso es fundamental. Así es, entonces, con mucho respeto y amor, usted no se tiene que dar tan duro porque no es perfecta educando a su hijo o su hija, o si usted es ese cuidador, porque no necesariamente tenemos que hablar de papá o mamá, sino de esa persona que está allí con esa responsabilidad de educar, tenga herramientas, como siempre les digo,
trate desde el amor siempre lograr esos cambios y seguir adelante y avanzar. Me equivoco, listo. ¿Cómo puedo seguir avanzando en el tema y cómo puedo retomar? Él dijo algo transformador y formador. Qué bonito, o sea, nosotros nos vamos transformando, vamos cambiando y así también vamos educando a nuestros hijos. Y les cuento que transformando este programa se va a empezar a transformar. Me encanta. No les podemos contar mucho porque apenas estamos como organizando todo, pero les voy a contar solamente como un chismecito. Si ustedes querían más tiempo de Mi Parque, Tu Casa, pues lo van a tener. Entonces vamos a tener una mañana más completa con ustedes, con esos televidentes. Los vamos a poder acompañar más desde sus casas o desde cualquier parte del mundo, lugar, situación que esté. Mi Parque, Tu Casa va a seguir con ustedes entregándoles bienestar, salud. Vamos a estar hablando de familia, vamos a estar hablando de crianza también. Ella va a estar encargada de ese tema, entonces va a llegar alguien nuevo al programa. Entonces, qué rico que podamos seguir hablando de este tema, pero con más tiempo para cada invitado. Con más tiempo para que vengan al canal Parque Telemedellín, para que vean cómo se hace este programa, para que compartan con nosotros, para que nos llamen y así interactuemos no solamente con nosotros los presentadores, sino con todos los invitados que van a pasar por esta sala. Así es. Bien, si a usted le gusta la cosmética natural, si a usted le gusta hacer sus preparaciones en casa, porque como dicen por ahí, esas recetas de la abuela, pues siempre van a tener ese toque que funciona y siempre con mucha responsabilidad, se los digo. Pues bien, hay una mujer, ella se llama Sandra Ramírez y es la persona que se ha encargado de consultar, de mirar, de probar y de entregarle ese emprendimiento en este momento a los antioqueños para que las personas de alguna forma encuentren eso que les gusta, lo natural. Entonces, cómo hacer, no sé, un desinfectante natural, cómo se puede hacer un ungüento, cómo podemos preparar ciertas cosas en casa para nuestros pequeños, para nosotros y tenerlo allí. Siempre porque esto, lo de la pandemia nos enseñó que hay que volver al origen, hay que volver a lo natural. Así es, entonces por eso Sandra Ramírez nos comparte este ungüento. Vamos a preparar un ungüento para la tos. Necesitamos un aceite de extracto de romero, otro aceite de nuestra preferencia, que puede ser, por ejemplo, de oliva, girasol o cualquier otro que tengamos en casa, cera carnaúba y aceites esenciales. Un recipiente de boca ancha previamente esterilizado y una pesa, o en ese caso lo podemos hacer con una medida de cuchara. En el paso número uno vamos a poner nuestro contenedor y vamos a pesar alrededor, dependiendo de nuestro envase, alrededor del 10% del tamaño del envase. Si no este envase es de alrededor de 100 mililitros. Si no tenemos una pesa, lo que podemos hacer es que con una cuchara sopera nos da alrededor de 10 gramos, que vendría a ser ese 10% del envase. Entonces lo agregamos a nuestro contenedor. Luego vertemos el otro aceite, el que no es el extracto de romero. Introducimos alrededor de 50 mililitros y lo vamos a llevar a fundición al baño María. Vamos a revolver constantemente y no vamos a permitir que nuestro aceite hierva. Una vez completamente diluido nuestra cera en el aceite, lo bajamos del fogón, adicionamos el extracto de romero, el resto del aceite, que sería alrededor de otros 50 mililitros. Lo vertemos en el recipiente, revolvemos para que se mezclen bien nuestros ingredientes y vamos a esperar que baje un poco la temperatura para adicionar nuestras esencias. Vamos a adicionar esencias de ciprés, de cedro y de romero, que son muy expectorantes, ayudan a descongestionar, entonces son muy buenas para aplicar en nuestro ungüento. Y además también lo podemos utilizar con doble acción, nos va a ayudar, por ejemplo, si tenemos algún dolor muscular. Entonces es una buena combinación de aceites. Entonces vamos a adicionar alrededor de 7 gotas de cada uno de nuestros aceites. Mezclamos bien y lo agregamos a nuestro contenedor.
Lo dejamos reposar unos minutos hasta que se enfríe y solidifique y ya queda listo para utilizar. Ya está completamente frío nuestro ungüento, entonces lo que podemos hacer es, ustedes ven que queda con una consistencia un poco ligera, entre dura, pero no completamente, y lo que podemos hacer es masajear la zona. En este caso, como es para la tos, lo podemos hacer en pecho, y si lo estamos usando en niños, lo podemos aplicar en la zona de los pies. Y es un ungüento perfecto para estos días donde se está presentando mucho el tema de las gripas y las tos en los niños, las toses. Por aquí ya tenemos una invitada muy especial porque ella siempre viene cargada de buena energía, pero además cargada de buenas noticias para todos los televidentes, de buenas recomendaciones para la alimentación, para el bienestar, para esos alimentos buenos para nuestro cuerpo. Jessica, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa, ¿y tú cómo estás? Súper bien, feliz que nos estés acompañando porque, como lo estaba diciendo, tú siempre nos traes muy buenas recomendaciones. Hermosa, muchas gracias, y así es. Muy buenos días a todos ustedes, qué bueno estar aquí en mi parque, tu casa. De verdad que para Domino's es un honor. Hoy vamos a hablar del colágeno líquido hidrolizado. Bueno, yo sé que han escuchado en muchos medios de comunicación y que inclusive los médicos hablan del colágeno. Yo voy a tratar de explicarles un poquito más a fondo qué es el colágeno y qué hace en nosotros. Lo primero es que el colágeno está en los alimentos. El colágeno está en la comida, está en la carne, está en la gelatina. ¿Se acuerdan de la gelatina de pata que hacía la abuelita? Eso es puro colágeno. Pero ¿qué pasa? Se identificó que después de los 25 años esa molécula usted no la absorbe, ni usted ni yo. ¿Por qué? Porque no impermeabiliza las paredes intestinales, porque es muy grande. Luego de que pase por un proceso que se llama hidrólisis, por eso se llama colágeno hidrolizado, es que esa molécula se convierte en millones de partículas y puede ir a través de las paredes intestinales, impermeabiliza y pasa por el torrente sanguíneo. Ahora sí, cuando está por el torrente sanguíneo, ¿dónde se ubica? Se ubica muy especialmente en los lugares donde se ha perdido. ¿Dónde se le ha perdido? Yo creo que la mayoría de las personas en este momento pueden estar pensando, sí, a mí me pasa. A usted le cuesta subir y bajar escaleras, ya le duele las rodillas, agacharse, caminar, trotar. Inclusive hay personas que ya en el deporte, porque hay mucho deporte de choque, así estén muy jóvenes, ya hay mucho desgaste de cadera. Personas que cuando duermen no pueden permanecer mucho tiempo en una misma forma o situación o lugar, hacia la izquierda o derecha, y tienen que voltearse muy seguido porque el dolor no se los permite por el desgaste de cadera, desgaste de columna, desgaste en el manguito rotador, desgaste en lo que llaman coyuntura las abuelitas o articulaciones. Pues resulta que el colágeno va y se ubica allá. Además, ayuda a la fuerza muscular. Si usted ha perdido fuerza muscular, si usted cuando le abre un pocillito, abre de pronto un tarrito, ya no le es posible abrirlo fácilmente, o cuando usted va a correr o va a coger las bolsitas, ya siente esa rigidez o ya no tiene la misma fuerza de antes, ha perdido colágeno. También el colágeno lo conocen como el elipsis de la eterna juventud. Y el de Domino's Natura sí que es cierto, porque este sí sirve. Esto es molécula 100% pura. ¿Qué hace el colágeno? Rellena líneas de expresión, el colágeno nos mantiene el cabello más fuerte, nos ayuda a fortalecer también las uñas. Por eso lo llaman elipsis de la eterna juventud. Un datico. Las mujeres que perdemos y subimos de peso fácilmente, hay mujeres que son muy estables, pero hay otras que tenemos esa tendencia por problemas hormonales a que perdemos y aumentamos de peso, entonces nuestra piel es más bien flácida o tiende a quedar tipo naranja. Muy buena para esas personas este colágeno, porque también es conocido como el pegante natural de la piel al músculo. Allí donde se rellena es cuando se pega. Si la mamita, una mamita, por ejemplo, acabó de tener su bebé, es muy bueno que pueda tomar colágeno para que se vuelvan a contraer sus músculos y vuelva a tener el cuerpo que tenía antes de, pues obviamente con ejercicio, pero que se pegue muy bien la piel antes de tener el bebé. Hay algo muy importante, Luisa, sí. Y es que este colágeno viene de 500 mililitros, sí. Además tiene una tapita dosificadora. Si usted toma menos de 10 ml al día, no le funciona, no lo desecha, el cuerpo lo desecha, debe tomar 10 ml, este viene con sabor a uva, es muy bueno. ¿Cómo lo pueden tomar? Agua, la copita, hielo, si quieren, y unas goticas de limón, eso le queda como una limonada uva. Qué espectacular, súper rico. Yo lo digo porque así lo tomo.
y les queda súper bien. No es un medicamento, recuerden que es un alimento, y tú decías ahorita eso. Jessica, tiene muchos beneficios, me encanta todo lo que nos estás compartiendo, pero los televidentes están preguntándose, bueno, ¿y este tarrito entonces cuánto me cuesta y qué nos traes hoy para los televidentes de Mi Parque Tu Casa? Bueno, esa pregunta es muy buena porque el mero tarrito de colágeno de Dominus Natura, el que sí sirve, tiene un costo de 80 mil pesos, un tarrito de 500 ml, estamos hablando de medio litro. Hoy se va a llevar un litro y medio, tres tarritos se va a llevar, por el precio de uno, por 79 mil 900 pesos se lleva los tres, y además le vamos a regalar este bafle les encanta, llaman mucho a nuestra línea a pedirlo porque tiene USB, microSD, Bluetooth, radio, portátil, recargable, tipo rocola, es de luz, es el mero bafle, vale 50, y hoy se lo vamos a regalar a los que llamen ya a nuestras líneas, 322-7172, 322-7172, y hay un WhatsApp, 300-448-8689, también hay una línea gratuita nacional, y estamos en redes como Dominus Natura, ahí nos pueden conseguir, y hay promociones muy especiales. Jessica, muchas gracias. A ustedes por invitarnos siempre. Siempre por estas buenas recomendaciones y estos buenos regalos para nuestros televidentes. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de Mi Parque Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Casa con muy buenas recomendaciones. Entonces, ay, es que no tengo plan para el fin de semana, ¿qué voy a hacer el fin de semana? Tengo los niños, tengo esto, ¿qué voy a hacer? Por Dios bendito, pues tranquilo, porque aquí en el canal Parque Telemedellín tenemos muchas actividades donde si usted simplemente lo que quiere es venir a hacer el picnic, entonces llega, pone su mantelcito y todo. ¿Desde qué hora? Desde las 6 de la mañana, si usted quiere madrugar, ¿hasta qué horas? Hasta las 7 de la noche. Así es, Manu, pues este fin de semana, el domingo precisamente, primero de agosto, vamos a tener a la Policía Nacional con unas actividades muy chéveres aquí en el canal Parque Telemedellín, en compañía obviamente de todo el equipo del canal, porque vienen a hacer unas actividades para los niños, pero no solamente para los niños, el plan es en familia para que usted se programe este domingo y nos acompañe aquí en el canal Parque Telemedellín. Así es, entonces por eso vamos a saludar a esta hora al intendente Jaime Humberto Vélez Franco, que hoy nos va a estar acompañando. Por supuesto, él es integrante del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia. Intendente, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días para ustedes y todos los televidentes. Estamos muy contentos de estar en esta mañana con Telemedellín. Queremos contarles, claro, el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia cuenta en estos momentos con tres bonitos programas que vamos a estar ejecutando con los niños y niñas para el día domingo. Nos gusta mucho que en el Parque de Telemedellín tengamos, por ejemplo, actividades como un show de títeres, vamos a tener actividades como canto, lúdicas, recreativas, vamos a estar bailando, vamos a tener también show de risa para todas las familias, y sé que vamos a pasar un rato muy ameno y agradable. Incluso vamos a tener también inflable o brinquitos para los niños y niñas. Me encanta. Intendente, pues ustedes normalmente están acompañando en estas actividades a los niños, obviamente con la recreación, pero a través de la recreación siempre están llevando mensajes muy claros para que los niños estén en entornos seguros, entiendan que pueden ser felices, que los deben respetar. Hablemos un poquito también de eso. Claro que sí. Nosotros en el Grupo de Infancia y Adolescencia contamos con un programa muy lindo, se llama Abre Tus Ojos. Abre Tus Ojos se construyó con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 5 módulos con 32 temáticas para prevenir precisamente la vulneración a los derechos de la niñez y la adolescencia. Nosotros, por medio de la música y con este show de títeres, llevamos un mensaje de protección y garantía de derechos. Le pedimos a todas las comunidades que nos ayuden también, y que en ese trabajo mancomunado podamos propender porque los niños en todo momento sean de verdad desarrollados, su crecimiento en un ambiente de ternura, amor y protección, como lo dice la ley. Muy bien, entonces me gusta eso porque no solamente es recreación, no es entretenimiento, sino que siempre estamos llevando un mensaje pues al final de esto, no solamente para los chiquitos, sino también para los adultos, que a veces desconocemos las leyes, desconocemos cuál debe ser el trato digno, el trato respetuoso con los más pequeños, cuál es la forma correcta y cómo enseñarles a ellos en qué momento acudir y en qué momento tampoco es, también es normal y no el acercamiento de otras personas. Entonces, ¿qué tal si nos cuenta cómo
¿cómo ha sido el desarrollo de esas actividades que ustedes también lo han hecho en otros parques, en otros espacios de la ciudad, y cómo ustedes han podido vivir ese tema de que los chiquitos puedan disfrutar de esos espacios y que ellos realmente sí se llevan ese mensaje que ustedes están buscando? Bueno, nosotros las actividades que desempeñamos son muy pedagógicas, pero también son muy lúdicas. Lo hacemos muy orientados con lo que decía Jean Piaget: el juego es la mejor forma de los adultos comunicarse con el mundo de los niños. Y nosotros, por medio de este juego, llevamos este mensaje. Los niños lo recepcionan muy bien. Los niños, sobre todo en la primera infancia y la infancia intermedia, ellos sienten como un amor y sienten una cercanía enorme por la policía. Ellos nos ven como sus héroes. Entonces, con la niñez ha sido un trabajo muy lindo. Incluso con adolescentes también estamos trabajando el proyecto de Nuevo Amanecer con música del género urbano, que ese día también la vamos a tener aquí, y queremos también compartir con ustedes ese programa que lo hemos construido con Adolescencia. Esperamos de verdad que sea de mucho agrado. Con la niñez realmente el trabajo que se hace da muchos frutos. Los niños son multiplicadores de todos estos procesos, recuerdan estas historias. Contamos con, por ejemplo, un programa que es con Carlitos, Pablito, el abuelo Rufino, donde por medio de trovas, picardías, risas, ellos le llevan ese mensaje para que los niños no sean abusados, no sean maltratados, pero también para que las familias tomen conciencia de que esa protección es una corresponsabilidad de la familia, de la sociedad y del Estado. Intendente, un super plan para este domingo 1 de agosto, y por eso también tenemos de invitada a la directora de comunicaciones, Adriana Obando, del canal Parque Telemedellín. Ella nos va a compartir qué vamos a ver en esta actividad, cuál es el objetivo, y no solamente vamos a tener esta actividad, sino que también nos va a contar de otros servicios que tenemos acá en el canal Parque Telemedellín. Adriana, buenos días. Buenos días, Luisa. Buenos días, Manuela. Intendente, buenos días. Buenos días. Bueno, nada, felices porque ya lo ven ustedes, aliados cada 8 días, y muy buenos aliados para que todos nuestros televidentes, nuestras familias tengan diversión, tengan un espacio donde recrearse, que es el Canal Parque Gabriel García Márquez. Ya lo decían ustedes, una actividad muy linda, el domingo 1 de agosto de 1 a 4 de la tarde, con toda suerte de propuestas para los niños, para las familias, para que se vengan a divertir sanamente con los pintacaritas, los inflables, bueno, toda suerte de buenos momentos para las familias. Qué bueno que podamos tener esos espacios, y les decía a ellos, si no tienen plan para el fin de semana, pues se inventa el plan, se viene para el Canal Parque Telemedellín y lo puede desarrollar, y si no se quiere inventar nada, pues aquí les tenemos la actividad para que ustedes puedan disfrutar y puedan desarrollar todo lo que nos acaba de explicar el intendente. Y por supuesto, directora, también queremos de alguna forma que nos cuente qué otros planes se pueden desarrollar en el Canal Parque Telemedellín, que son permitidos, que las personas están buscando algún espacio para de pronto celebrar, no sé, si un cumpleaños, o quizás estén buscando para realizar un evento, porque dicen, ay, es que en mi empresa están buscando, o en mi microempresa están buscando dónde podamos hacer y celebrar el Día de la Familia, ejemplo. Entonces, ¿qué espacios tenemos también en Telemedellín que se puedan alquilar, que se puedan disfrutar gratis? El tema del transporte, todo eso que tenemos para ofrecerles a la comunidad. Manuela, mira, hemos querido que este parque se convierta como en el corazón de las familias. Hay una suerte de oferta del parque: tenemos terrazas, tenemos la parte central del parque, tenemos un estudio 2 maravilloso de 400 metros cuadrados para hacer realidad toda suerte de eventos musicales, ferias, eventos. Este es un parque ganador, es un pulmón verde enclavado en el poblado, con una maravilla de vista, un capital natural que pocos poseen, y que aquí esa riqueza natural la tenemos para que todas las personas hagan realidad sus eventos y puedan decir, allá me sueño el evento. Yo siempre le he dicho a toda la gente que nos llama, venga y nos visita y visualícense su evento acá, porque puede ser acá en la zona del muro de escalar, pero puede ser también en la terraza que da la avenida del poblado. Ya hablamos de la parte céntrica del parque, que también tiene, digamos,
unos metros bastante generosos para disfrutar de muchos eventos. Miren, hoy tenemos un evento muy ganador nacional de resguardos indígenas, aquí nada más en el parque. Desde Bogotá nos contactaron y aquí van a hacer un evento maravilloso con comunidades indígenas en la tarde de hoy. Esto da cuenta de que este parque definitivamente llegó para quedarse y que definitivamente la gente piense, yo creo que allá me puedo hacer mi evento. Esto en cuanto a los eventos que tú me preguntabas. ¿Sí? Pero nosotros, como desde la Dirección de Comunicaciones y Mercadeo, en compañía de nuestra gerente Joana Jaramillo, hemos querido que cada 8 días, ojalá nuestras familias tengan una oferta, vamos a tener clases de rumba y actividades deportivas de Smart Fit en unos 15 días, los mercados campesinos, y ya ustedes lo saben también, que volvió mascotas al parque como lo vivimos el fin de semana pasado. Mejor dicho, ahí estamos viendo imágenes de los diferentes espacios que tenemos aquí en el Canal Parque Telemedellín, y yo quiero regresar a la actividad del domingo con el intendente Jaime, porque ahora mencionaba, intendente, algo que a mí me gusta mucho y que definitivamente somos responsables los papás de llevar ese mensaje también a nuestros niños de que ustedes son sus amigos y de que ustedes están ahí también para protegerlos. Hablemos también de ese acompañamiento y de esa cercanía que ustedes tienen ese día con los chicos. Bueno, sí, la idea es que los niños y las niñas sientan que la Policía Nacional es amigo de los niños. Y también aprovecho entonces para decirle a los padres, por favor, cuando llamemos la atención de los niños y las niñas, no les digan que el policía se los va a llevar. Porque cuando los niños sienten ese temor hacia nosotros, entonces cuando ellos realmente tengan una problemática que amerite acercarse al policía, no lo van a hacer porque van a tener ese temor y pueden estar en riesgo. Entonces les pedimos por favor que para proteger la integridad de ellos, le digamos que el policía es el amigo, el que puede estar ahí cuando ellos de pronto se pierdan, sean extraviados, o cuando de pronto ellos tengan una situación de riesgo o alguien los quiera tocar o se los quiera llevar, que los niños sepan que la policía está ahí para poderlos proteger y para poder garantizar ese traslado al restablecimiento de derechos. Sí. Muy bien, intendente, pues esa invitación para que las personas se animen pues bien bastante para que este domingo disfruten de principio a fin de esta invitación que tenemos para todos, para los más pequeños, para los adultos, porque les recordaba que pueden traer también a sus mascotas, entonces en familia podemos disfrutar y seguir aprendiendo. Entonces les voy a decir a ustedes, allá a las familias en casa, yo las quiero invitar aquí a Telemedellín y vengan a celebrar. Estamos pasando bueno desde el principio hasta el fin con este canal tan lindo que es Telemedellín. Ya, me animé. Invitación con trova. Usted es como trova. Adelante, pues, porque a mí se me perdió la trova hace mucho rato. Intendente, mil gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Las puertas Muchas abiertas. Gracias a Buena ustedes. Voz. Y les recuerdo a las familias, por favor, ese día, el tapabocas, el gel, el alcoholcito para los niños. Recuerden que debemos protegernos, la salud es muy importante y queremos que todos estemos sanos y compartiendo en estos espacios tan importantes. Un abrazo y gracias por acompañarnos. Muchas directora, gracias. Esa invitación también de parte suya para que vengan y disfruten los espacios que tenemos aquí en el Canal Parque. Bueno, el intendente ya me borró con la trova y obviamente no voy a trobar, pero sí, a nuestras familias, allá los grupos familiares, estos niños que disfrutan tanto de este espacio, volver a ver los niños de nuestro parque realmente ha sido una alegría y muy ganadora. Luego los esperamos este domingo de 1 a 4 para que se diviertan sanamente y para que se tomen este espacio maravilloso que tenemos aquí en el Canal Parque Gabriel García Márquez. Muy bien, con esa invitación vamos a hacer una pequeña pausa aquí en mi parque, tu casa, y regresamos porque tenemos más invitados acá para que sigamos disfrutando de este espacio. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y
Y seguimos aquí con muy buenos invitados. Hechos Medellín, esa sección que nos encanta para compartir con ustedes esos emprendedores, esos emprendimientos, esos sueños hechos realidad. Y por eso ya tenemos aquí a nuestra invitada. Ella es Ivanova Benedetto. Bienvenida sí. a Mi Parque Tu Casa. Hola. ¿Cómo estás? Ay, muy feliz de estar acá. Ay, estabas qué diciendo que tu mamá no sabe que estás acá en no, vivo en directo. No, mi mamá no sabe que estoy acá. Bueno, www.telemedellin.tv para que se repita el programa. Y besos para esa mamá. Ay, para cuando sí. vea este programa. Muy bien, vamos a hablar de esas mantequillas de frutos secos, sí. ¿cierto? Hablemos un poquito de los beneficios y si quieres, mientras que vamos hablando de los beneficios, también ella nos va a preparar una receta de unas bolitas de proteína, bolitas cargadas de grasa saludable, cargadas de mucha energía que nos da y que puede ser un perfecto snack, ¿sí o no? Sí. Muy bien, entonces, empecemos por allí. ¿Cuáles son los ingredientes que necesitamos para esas bolitas? Bueno, yo aquí traje, hice, pues como no podía mostrar muchas cosas, entonces traje avena, harina de avena, ¿sí? traje chía, le eché un poquito de canela ¿sí? y jengibre. Entonces, ¿todo está ahí mezclado? Sí, lo puse en el procesador y lo licué, entonces aquí está. Listo, entonces esperemos. Es que no tengo harina de avena, sencillo, las hojuelitas, no, usted la pone dentro de la licuadora, sencillo, pone ahí mismo el jengibre, las semillas de chía, licúa todo eso y ahí y tiene este polvito que ella tiene en sus manos. Le puede agregar más cosas, coco, también yo traje un poquito de cacao ¿sí? en polvo, este sin azúcar, entonces y ya, o sea, la base, uno puede inventarse muchas cosas, pero entonces en este momento traje eso, también traje coco rallado, ¿sí? un poquito de miel y ya, esas fueron como las que traje en este momento. Entonces voy a hacer varias, voy a hacer dos, voy a hacer dos. Entonces vamos a poner aquí la mitad y la mitad, como para que hagamos dos receticas. Bueno, ¿yo qué te puedo contar? Hablemos de Áliva. Sí. ¿De dónde salió Áliva? Yo qué pienso yo cuando pienso en Áliva, yo imagino como en una experiencia de sabores esenciales, ¿qué es eso? Que cuando la gente pruebe Áliva, pues diga como y sienta el sabor natural de los frutos secos, porque ¿qué pasa? Muchas veces saben a aceite o saben a otras cosas y no, ¿qué quiero yo? Que sigan siempre sintiendo el sabor de los frutos secos. Nosotros seleccionamos siempre, o sea, así con mucho cuidado los frutos secos, porque lastimosamente los frutos secos los fumigan. Entonces es muy importante seleccionar los frutos secos. A toda la gente, a todos los emprendedores que trabajen con frutos secos, es muy importante la trazabilidad. Entonces que siempre los seleccionen. Nosotros en Áliva también trabajamos con procesos sostenibles. Entonces con el tema de, no sé, con el horneado, con el tema de lavado de los frascos, sí. entonces también eso es muy importante. Entonces nosotros seleccionamos con mucho cuidado, eso que les digo, el tema de como todo ese proceso sostenible. Nosotros en este momento solamente hacemos mantequillas de frutos secos, pero queremos así como más adelante poder hacer postres, hacer mantequillas de frutos secos, pero queremos más adelante poder hacer postres, poder hacer harinas, poder hacer bebidas. Entonces en este momento hacemos mantequillas de frutos secos. ¿Qué sabores tenemos? Tenemos pistacho, tenemos marañón, así donde los muestro aquí. Les voy a leer varios mientras sí, tú vas ahí haciendo exacto, las haciendo mezclas. Los postres, porque yo creo que de las cosas favoritas, a la vez no hago. Almendra más macadamia. Sí, esas son las mezclas. Ok, macadamia, marañón, uh-huh. pistacho, ¿se me escapa alguna favorita por ahí? Mira, tenemos, yo aquí paro un momento porque yo creo que tres cosas a la vez no hago. Entonces, tenemos maní, sí. almendra, macadamia, marañón y pistacho. Esa es la línea básica. Perfecto. Pero a la vez, eso es como el plus de Áliva, que podemos hacer mezclar los sabores. Entonces puedes hacer almendra macadamia, que es un sabor súper famoso en Áliva. También tenemos almendra marañón, pistacho marañón. Y también trabajamos con personal de la salud, donde según, no sé, algún requerimiento nutricional de algún paciente, le podemos hacer una mantequilla especial a un paciente, a los niños. Entonces, las mantequillas no tienen sal, no tienen azúcares, no tienen aceites añadidos. Estamos hablando que es natural, natural. Es natural, natural. Las mascotas pueden comer las mantequillas, entonces eso es algo súper chévere. Delicia. Comen qué delicia. Qué le han dicho por no haber venido. Muy bien. Sí. Y bueno, entonces ahí que estás mezclando para mira, que ya nos enfoquemos entonces, en esta yo receta. Entonces yo les voy mostrando acá. Entonces miren, voy a hacer una de maní. Vamos, muestro acá en este. Maní con la base que les mostré y voy a hacer una también de macadamia.
Está ahí quietecita, un momentico, listo, ah, muy bien. Ahí, eso, para que podamos poncharlo. Entonces, eso, esta es la de macadamia, ahí. Y vamos a ponerle a esta, vamos a ponerle cacao. Vamos cacao, un poquito de cacao. Y le vamos a poner, vamos a hacer una con miel. Este cacao, como es natural, vamos a ponerle un poquito de miel. Ahí, concha. Y ya con eso listo lo mezclamos. Ya, eso es así muy... de fácil. Sí, entonces, espatulitas. Para un snack es súper bueno, porque hacemos las bolitas, uh-huh. Aquí las vamos mezclando y según la consistencia le vamos agregando o un poquito más de mantequilla o un poquito más de miel. Como siempre decimos, lo bueno de estas recetas es que uno lo puede hacer con los más chiquitos, sí, sí, sí. O simplemente invitar a la mamá y decirle, ven y cocinemos hoy juntas. Qué bueno, pues sacar unas bolitas de proteína y de grasita saludable bien deliciosa. Y puedes, no sé, ay, quiero mezclar con otra mantequilla o quiero mezclar con otras cosas. O sea, es que puedes agregar la creatividad. Mucho. Sí, y yo también pensaba, ¿qué me llevo? No tengo horno. Entonces, miren que ustedes se pueden llevar muchas cosas para la oficina y armarlas en la oficina. Ajá. No hay que, ay, que es que no tengo. No, no, o sea, realmente aquí está la creatividad. Yo voy a unir esto y ahorita sí voy a usar las manos para armar las bolitas. Yo estaba pensando con los niños, pues, que lavarnos muy bien las manos porque exacto, a ellos les gusta. Eso sí es lo más importante. ¿Qué beneficios tienen los frutos secos? Primero, las grasas saludables son muy buenas para el sistema circulatorio. Entonces, eso es muy bueno. ¿Cómo empezó Áliva? Realmente yo molesto, yo quedé por gorda. Porque a mí, yo iba a muchos nutricionistas, entonces me decían, trata de consumir grasas saludables. Entonces, para ese entonces, ¿qué pasaba? Solamente existían las gringas. ¿Pero qué pasaba? Las gringas tenían muchos aceites añadidos, tenían azúcares. Uh-huh. Entonces, a mí me gusta mucho cocinar, entonces yo empecé, yo no las voy a hacer en mi casa. Entonces las empecé a hacer. Y un día mi novio me dijo, pero ve, llévalas a la oficina. Y yo, ay, ¿qué? Yo no vendo nada, yo no. Las llevé a la oficina y salí con 15 pedidos. Y entonces ahí las empecé a hacer porque estaba de moda el CrossFit y todas las personas que hacen CrossFit pues consumen muchas grasas saludables. Y ahí empecé con maní, que era la que más se consumía, y después ahí empecé poquito a poco. Y ahí no paramos. Y bueno, empezamos, quemé 3 licuadoras, después ahí sí empecé a hacer ya, pues compramos una máquina, nos ganamos Capital Semilla el año pasado. Sí. No, esto es un proceso muy bonito. Yo le digo a todos los emprendedores, no dejen de soñar. Yo empecé haciendo esto para los amigos y aquí vamos. No dejen de soñar, todo es posible. Miren que yo ni siquiera soy de este país y Colombia me ha abierto las puertas increíblemente. Paisa de corazón. Yo ya soy paisa. Yo digo que yo soy paisa, que me creo venezolana porque yo ya hablo paisa. Muy bien, entonces, Ivanova, miren, hagamos ya. Si ahí podemos hacer las bolitas. Sí, ya. Ahora ¿ya sí? ¿Están listas? Sí, ay, qué miren bueno. Que esto es hacer las bolitas, entonces miren, para que los niños en la casa las hagan. Esto debe ser una labor muy divertida con los niños. No debe quedar tan mojadita, ¿cierto? No, mira, lo importante es que queden... Que se puedan manejar, que se puedan sí, moldear. Sí, que se puedan moldear. Miren, queda súper chévere. Mira, mano. Y le podríamos, abramos el coquito, yo la voy a poner aquí en la tapita. Ay, porque dejé los platicos por allá, qué risa. Ay, no, yo necesito que alguien me abra esta, porque como a ver, yo trato. Hágale. Porque como ya me engrasé la manito. Muy bien, ahí está lista. Entonces, voy a echarle, ay. Bueno, aquí improvisamos. Y le ponemos coquito rallado. Uh-huh. Qué delicia. Y listo, ya está lista para... O sea, no necesito horno, no necesitas nada. En el caso que las hiciera en la casa, se las pongo en el horno, ¿también funciona? No, yo creería que horno no, porque se volverían como unas galletitas. Okay. No, en tal caso yo las pondría en la nevera como ¿sí? para que queden más duritas, uh-huh. Pero no es necesario. ¡Qué mira, delicia! Entonces ya uno las puede hacer o más chiquitas o más grandes y ya, eso es muy sencillito. Muy bien, ¿cuál es la invitación para las personas para que de alguna forma pues se conecten con este emprendimiento, vean lo fácil de esa receta que esta mujer lo acaba de hacer, estas bolitas tan deliciosas? Entonces, ¿qué tal si nos invitas a creer en este emprendimiento, a seguir apoyando para que sigamos tejiendo esta comunidad de emprendedores que tanto apoyo necesitan? Sí, mira, aquí, ¿qué es lo que me parece bonito de todo esto? Todos estos sabores que yo estoy usando, o sea, tanto el coco,
coco, el cacao, la miel, todo esto, ¿a dónde miro yo? ¿Para allá? Todos estos son emprendimientos locales, el cacao, el coco. Entonces, miren que esto es una red de un montón de emprendimientos locales. Yo los invito a apoyar el comercio local. En este momento estamos pasando por un momento difícil, las ventas suben y bajan, entonces apoyen el comercio local. Aquí hay sabores deliciosos, acá porque lástima no las pueden probar, pero entonces miren que aquí hay el trabajo, o sea, personas que trabajamos mucho, que tenemos nuestros sueños, entonces... Todos estos son, primero, que son emprendimientos locales. Segundo, que son sabores naturales, trabajo pues de unas personas que tenemos nuestros sueños así como a flor de piel y que queremos trabajar por este país, por esta ciudad. Entonces, crean en nosotros. De verdad que estamos haciendo un trabajo enorme por este país y que todo esto es súper natural y aparte es delicioso. Lástima que no lo puedan probar. Ahorita les digo a ella que lo prueben para que vea que es muy rico. Y lo vamos a probar. Y que aparte son sabores que pueden llevar a la casa, pues que podemos compartir en familia, que pueden estar en sus oficinas, en sus casas, sí. Entonces, y que aparte no es solamente como una dieta como la estricta, no, o sea, es un momento bonito para compartir. Para disfrutar, exacto. Para compartir, sí, para... No, y como no, un momento consciente, no, o sea, que van a disfrutar y no es como, ay, qué horrible la dieta, no, es eso, Ivanova, les aseguro que es algo muy rico. Te voy a invitar pues a otro programa. ¡Ay, listo! Sí. Para que estemos y podamos cocinar bien, con tranquilidad. Yo soy feliz y aparte me encanta cocinar. Me encanta. Cuando quieran. No, me encanta que gracias se saquen por el programa. Ay, no, a ustedes por la invitación. Qué semana tan sabrosa. Sí. Vea, pasamos buenísimo esta semana, por eso los invitamos para que la próxima sigan conectados con Mi Parque Tu Casa, porque más aventuras tendremos en este programa como el del día de hoy. Recuerden nuestra cita de lunes a viernes a las 9:35. Los esperamos. Feliz fin de semana. Chao, chao. Gracias.